Bien chicos, continuando con la resolución de nuestros ejercicios, vamos a aplicar la teoría de vectores con el método del polígono. Vamos a hacer dos ejercicios parecidos para darnos cuenta de la importancia del conocimiento de los ejes IJ. Luego el método del paralelogramo en el romboide y después hallaremos el ángulo sólido y el vector resultante en un tetraedro regular. Nos dice que es un hexágono regular del lado A. Nos piden hallar el módulo del vector S, donde S es BA más AC más DC más AE. Recordemos lo siguiente: en todo polígono, el vector resultante es la suma de todos los vectores que nos dan. En esta ocasión, nos están pidiendo todas las sumas, la suma de los vectores. Entonces, sin querer, de manera implícita, lo están pidiendo el vector resultante de este polígono. En otras palabras, nos piden el módulo del vector resultante. Entonces, podemos decir que el vector S es igual al vector R y el módulo del vector S es igual al módulo del vector R. Entonces, borro un poco. Vamos a descomponer estos dos vectores para no aglomerar mucho el polígono. Descompongo el vector DC. Hay dos maneras de descomponer: conforme el contexto, el plano que te da, y conforme el plano cartesiano. Descomponiendo de las dos maneras, el ejercicio va a salir igual. Inclusive, haciendo el ejercicio de manera matemática, con cosenos y senos, va a salir de la misma manera. Vamos a descomponer estos dos vectores conforme al plano cartesiano y estos dos vectores conforme al plano que nos dan, para aprender cómo descomponer un vector conforme al plano que te indica. En el método del paralelogramo se usa específicamente eso: se descompone conforme al plano. Bien, descomponemos el vector DC. Uno arriba y otro a la izquierda. ¿Cuál es el ángulo en un polígono, en este caso un hexágono regular? 120 grados. Como aquí va en la mitad, decimos 60 y 60. Por lo tanto, este ángulo es igual al ángulo de acá. Y aquí es 30. Y aquí es 90. Como el hexágono es del lado A, este vector va de A a 30 leña a la mitad, a medios, y a este vector a medios raíz de 3. Recuerden, K raíz de 3 y 2K. Muy bien, descomponemos el vector AB. 1 hacia abajo y otro hacia la izquierda. Y de igual manera, este es A. Aquí, ¿cuánto es? 60, aquí 30 y aquí 90. Aquí es A, aquí es A medios y aquí es A medios raíz de 3. Y miren, tenemos lo que habíamos aprendido antes: vectores opuestos, mismo módulo, misma dirección eje J, pero sentido contrario. Este va al norte y este va al sur. Por lo tanto, vectores con sentido contrario, vectores opuestos en sí, hablando, se eliminan. Cuando se descompone un vector también se elimina. ¿Y qué me queda? Me queda a medios del vector CD y a medios del vector AB. Esos son los resultantes de cada uno de esos vectores, muy aparte del resultante total que me piden. ¿Ok? Entonces, en la suma, en la respuesta, sumamos estos dos a medios. Pero ojo, va a la izquierda, hacia el eje y a la izquierda. O sea, se consideran negativos. Entonces pongo esos a medios arriba, negativo para no olvidar, y elimino los vectores de acá porque ya los descompuse. Muy bien, entonces ahora descompongo el vector AC
y el vector A. A la derecha y hacia arriba. Y se va el vector. A la derecha y hacia abajo. Y se va el vector. ¿Cuánto mide este lado? Aquí es A, aquí es A, aquí es A. Alturas. Y hemos visto, aquí es 60. Aquí es 60. Entonces aquí es A medios. Aquí es A medios. Este es un rectángulo. Lados paralelos iguales. A, A, A medios, A medios. ¿Cuánto vale todo este lado? Vale 2A. Para este vector y para el segundo vector, que también ya lo descompusimos, se va este vector. ¿Cuánto vale el vector aquí? 2A. Y nos quedan dos vectores iguales que los anteriores que ya habíamos descompuesto. Y hacemos el mismo trabajo. Vector arriba, vector abajo, uno hacia arriba, otro a la izquierda, uno hacia abajo, otro a la izquierda. ¿Y qué me queda? Este vector valía A, este vector valía A medios raíz de 3, y este vector valía A medios. Se iba este vector. Este vector vale A, este vector vale A medios, este vector vale A medios raíz de 3. Otra vez, y se va este vector. Otra vez, vectores A medios, sentidos, o, sentidos contrarios, mismo módulo, misma dirección, eje J. Se elimina. Y me quedan otros dos A medios más, negativos porque van a la izquierda. Los tengo ahí para no olvidar. Entonces yo ya descompuse todos los vectores. Ahora voy a plasmar mi respuesta. Vector resultante, vector S, es igual al vector AB que me dio menos A medios, al vector CD que me dio menos A medios, al vector AC que me dio 2A, y ya tengo este, 2A más 2A. ¿Por qué más? Porque va hacia la derecha. Menos A menos. Y el vector AE es 2A más 2A menos A medios. Entonces los ordeno. 2A y 2A, 4A menos 4 veces A medios. Listo. Mitad, mitad. Vector S me queda 2A y unidades. Ese es el vector. Pero me piden el módulo. El módulo simple y llanamente sería 2A. Esa es la respuesta para ese ejercicio. Ahora continuaremos con el ejercicio parecido, pero agregando un vector más. Bien, chicos, ahora el ejercicio parecido para que aprendan a usar los dos ejes. Tengo el polígono A, B, C, D, E y F. Y me piden la suma de todos los vectores. Me piden la suma de todos los vectores, especialmente su módulo. Entonces, ya sabemos qué hacer. Vamos a descomponer rápidamente los otros vectores. Tenemos el vector que me piden hallar, el módulo del vector resultante. Entonces vamos a agrupar rápido los vectores. El vector AB más el vector DC más el vector AC más el vector AE y más el vector CFC. Anteriormente me pedían cuatro vectores, porque eran cuatro vectores. Ahora me piden cinco vectores, ¿por qué?
porque es una serie. Me pide el resultante. Muy bien. El vector AB, AB y CD, ya sabemos cuánto salió. Entonces, vamos borrando. El vector AB. Descomponiendo, me quedo menos a medios. Y en J, 0. El vector de C me quedó menos a medios también. Pero recordemos que todo era eje y, entonces menos 2, menos a medios, 0. Recuerden, un vector en plano cartesiano se puede expresar, vector es igual a un x, y. ¿Ok? Un x, no nos olvidemos eso. No importa en qué plano esté, en plano cartesiano o en el plano euclidiano. Muy bien, entonces el vector AC, recuerden, X, Y y J, no se olviden, por eso I menos a medios. El AC, ¿cómo nos quedaba? Nos quedaba 2A a la derecha y menos a medios, y con menos a medios, 2A menos a medios, todo en I, 0. El vector AE, primero terminamos con A medios, con AC. Sería 4 más 1, 3A medios, 0. El vector AE, igual, me quedaba uno a la derecha y otro hacia abajo. 2A menos A medios, 0. O sea, el vector AE me quedaba 3A medios. Y sumamos 3A medios más 3A medios es 3. Menos 2A medios, que sería menos 1, me sale 2A en el eje Y. Ahora me falta el vector FC. Muy bien. Voy a eliminar el resto de vectores. Bien, entonces nos quedaba el vector FX. Muy bien, entonces ya lo hemos hecho. Desde el punto, vamos a componerlo desde el contexto en que estamos. Uno a la derecha y otro hacia arriba. Y ya está descompuesto nuestro vector. ¿Cuánto mide este ángulo? 60. ¿Cuánto? Aquí es 60. Entonces aquí es A. Miren, aquí es A. A en eje Y. J, ¿cuánto será? Vamos a ver. Aquí es A, aquí es A, aquí es 60, aquí es 60, aquí es 30, aquí es 30. Aquí es A, aquí sería A medios, aquí es A medios raíz de 3. A medios raíz de 3, y aquí sería otra vez 2A, y tiene sentido porque aquí es 30, entonces K en 60, K raíz de 3, o sea A raíz de 3, y aquí 2A. Listo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El vector FC se descompone en A y A raíz de 3, pero A en el eje Y y A raíz de 3 en el eje J. Tener mucho cuidado. Vector FC sería un AI más A raíz de 3 J. Todo vector se puede expresar en conjunción, en combinación lineal con sus vectores canónicos. Ya lo hemos demostrado. Nunca olvidemos eso. Entonces, para ir a la respuesta, borramos todo. ¿Y qué nos queda? Nos quedaba 2A, ¿sí o no? Nos quedaba 2A. Recordando, 2A más 2A menos 4 veces, 2A menos. Todo en el eje Y. Más el FC, que era A. Todo esto es A, I, 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 I. Más AI, más
a raíz de 3, j. Aquí si quiere le pongo i. 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 M. Porque estamos en vectores. Entonces sería 4ai menos 2i sería 2ai más el i más el r de 3j. Entonces el vector sería 3 veces ai más a raíz de 3j. Ese sería mi vector. En punto cartesiano sería 3a, a raíz de 3. Pero en a valía 8. Entonces el vector S es igual a 24 y 8 raíz de 3. Su norma, ¿cómo se expresa la norma de un vector? La raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. 24 al cuadrado más 8 raíz de 3 al cuadrado. Entonces esto sería, factorizo el 8 cuadrado, es 8 cuadrado por 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Entonces sería, sale el 8 por 9 más 3, 12. Y 12 es 4 raíz de 3. 8 por 4, por 12, perdón, es 4 por 3. Entonces el módulo del vector S sería a 8 por 2 por raíz de 3. En otras palabras sería 16 raíz de 3 unidades.